El mapa es un texto literario, una imagen en la cultura visual, un documento de consulta, una herramienta de trabajo, un recurso geoestratégico, un código por descifrar, un lenguaje universal. De ahí que defendamos una lectura humanista del mapa, aquella que redunda en beneficio social, aquella que estimula la imaginación, la que proponen las leyendas de los mapas. Sí, pues bueno, es una cita del libro Las leyendas de los mapas, una lectura geopoética de la cartografía, Pedro García Martín, Punto de Vista, Editores. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca del Jardín Botánico. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer volverles a ver. Bueno, si vienen por primera vez, encantados también de que estén hoy con nosotros. Retomamos la actividad del ciclo. Hemos tenido un largo parón navideño, pero bueno, lo retomamos con mucha energía también y con mucha ilusión. Ya saben que el ciclo del jardín escrito, ciclo en el que se enmarca la presentación de este libro, bueno, pues hacemos aproximadamente una presentación al mes, de aquí hasta junio. Y bueno, en esta ocasión, pues ya saben ustedes que presentamos el libro Leyendas de los mapas. Y también me gusta decir, antes de pasar al libro, que es un ciclo en el que, bueno, uno de los motivos por los que nos mueve a hacerlo es precisamente invitar o animar a la lectura. En concreto a la lectura de libros, porque leer se pueden leer muchas cosas, ¿no? De hecho, en las recientes estadísticas que se hacen de lectura entran también las redes sociales, que por supuesto también se leen redes sociales, pero bueno, en este caso vamos a invitar a leer libros. Y hoy, ya entrando en materia, en este caso en concreto, diría que vamos a invitar a leer los mapas, ¿no? Es una invitación, ¿no?, que claramente se hace a lo largo de todo el libro que presentamos, ¿no?, a que se aprecien, se miren y se leen, ¿no?, como las imágenes que son, ¿no?, como cualquier imagen, ¿no? En realidad, los mapas, lo que voy a decir a lo largo de esta brevísima introducción, está, por supuesto, sacado del libro de Pedro García Martín, ¿no? Los mapas están de moda, ¿no? Continuamente estamos rodeados de mapas, ¿no? Es un lenguaje universal que hoy día hablan todas las culturas del planeta, ¿no? Y es verdad que precisamente por estar, ¿no?, muy de moda y muy presentes, no por ello, ¿no?, dejamos muchas veces de entenderlos bien, ¿no? Incluso el autor llega a decir que en plena era de la hiperinformación hay muchos iletrados cartográficos, ¿no? Pues sirva este libro y esta presentación precisamente para, no sé si combatir esta cuestión, ¿no?, de evitar que seamos unos iletrados cartográficos. Estoy convencido que las personas que nos siguen, aprovecho también para saludar a los que nos están siguiendo por streaming, como digo, nos mueve sobre todo esta pasión que compartimos con el autor, ¿no?, por los libros y los mapas, ¿no? Ya sea de paso, sirva esta presentación para destacar la figura que por supuesto aparece destacada en el libro, de Hernando Colón, que es fascinante. Quizás no tiene la fama, ¿no?, que adquirió su padre, pero de leer, que les invito por supuesto a que lo hagan, ¿no?, ese pequeño apunte biográfico, ¿no?, y bueno, y ese empeño y esa, ¿no?, esa empresa, ¿no?, de intentar conseguir, ¿no?, una biblioteca más completa o igual que la de Alejandría, ya solo por eso merece estar en el Olimpo de las figuras históricas, ¿no?, o personajes de la historia, ¿no? Es fascinante. Hay una cita también que alude en el libro que me ha gustado mucho, ¿no? Dice que solía decir en realidad Mercator que son los mapas son los ojos de la historia, ¿no? Pues si es así, si los mapas son los ojos de la historia, yo creo que este libro son las mejores gafas que nos podemos poner, ¿no?, en estos ojos, ¿no?, para leer los mapas, ¿no? Unos gafas
o por parafrasear una novela, ¿no? que también aparece en el libro, una de tantas, ¿no? De tantísimas, estos anteojos de mejor vista, ¿no? Pues para poder leer los mapas, ¿no? Hace falta ponerse estas gafas, leer este libro, ¿no? que es tanto de cerca, ¿no? Para ver todos los detalles que a veces pasan desapercibidos en los mapas, ¿no? Y también no dejar de tener una visión de conjunto amplia, ¿no? Una visión de un mapa del mundo, ¿no? Sin duda yo creo que este libro contribuye a ello, ¿no? Voy a ser muy breve, simplemente ya decir, he tomado muchas notas del libro y yo creo que hay que volver varias veces para sacarle todo el jugo que nos propone, ¿no? El libro está dividido en tres partes. Una primera parte que habla sobre el espacio, lleva por título En el espacio leemos el tiempo, en el que se cuenta, digamos, la historia de los mapas. Luego tiene una parte del lenguaje de los mapas y una tercera parte, voy muy rápido, un capítulo dedicado a los mapas, la literatura y los viajes, ¿no? Porque la literatura también se cartografía y eso es muy interesante también encontrarlo en el libro, ¿no? El título ya lo apunta, ¿no? Una lectura geopoética de la cartografía, ¿no? Es decir, que no es un libro de geografía, pero por supuesto que está muy presente, ¿no? Sino que encontramos pues historia, encontramos ciencia, arte, cultura visual, ¿no? Por supuesto cine, en fin, un montón de elementos, ¿no? que enriquecen y que dan una visión como muy completa, ¿no? de lo que en realidad pues llegan a ser los mapas, ¿no? A mí hay dos, te lo voy a adelantar ya, que me han encantado, hay muchísimos, pero bueno, voy a mencionar dos, el de Piri Reis. Conocer esa historia me ha parecido maravillosa. No voy a desvelar nada por si el autor luego quiere apuntar algo de este mapa. Y otro también me ha parecido muy interesante, la tábula rogeriana, ¿no? Confeccionada por Al-Idrisi, ¿no? Tampoco voy a apuntar nada, pero es que a sus pinturas nada más y nada menos que las denomina jardines de alegría, ¿no? Ya que estamos en un jardín, pues me parecía que venía al pelo y como digo, también me ha encantado. Y muchos tantos otros, ¿no? Mapas antropomorfos, persuasivos, ideológicos, imaginarios, el país de Jauja, ese primer intento de mapa universal que aparece varias veces en el libro, que es maravilloso, ¿no? Ese impulso por la casa de contratación con el padrón real, ¿no? Mapas de espías, de frikis, en fin, yo creo que no se deja nada. En cualquier caso, ya sí que se voy a terminar, voy a pasar a presentar muy brevemente al autor, que tenemos la suerte de que nos acompañe hoy aquí, que esté con nosotros, Pedro García Martín, historiador y escritor, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma. Muchas publicaciones, libros también, voy a mencionar solo los dos de los últimos, un Atlas de Literatura Universal en 2017 y El Paisaje Pintado en 2022. Le agradezco enormemente que se haya brindado para estar hoy aquí con nosotros. No voy a decir aquello de abróchense los cinturones, porque no hace falta, pero bueno, sí que desearles un estupendo viaje, que es el que vamos a realizar hoy sin salir de la biblioteca, ¿no? Y de la mano del capitán, bueno, no sé si del capitán, pero sí del autor del libro, que es Pedro García Martín. Muchas gracias por su asistencia y al autor también. Pues muchas gracias por esta presentación tan elogiosa. Señoras y señores, buenas tardes. Antes que nada, deseo expresar mi agradecimiento a Félix Alonso Sánchez, jefe de la Biblioteca del Real Jardín Botánico, por haberme invitado a dar esta charla dentro de ese ciclo del Jardín Escrito. Así como agradecer a todos ustedes por haber venido a la conferencia y al posterior debate. Miren ustedes, el jardín botánico es indisoluble de mi vida. Es uno de los lugares que más he frecuentado de Madrid. Aquí he venido desde niño con mis padres a disfrutar de las flores, de los frutos, según fuera la estación. En sus archivos he consultado... vamos a ver. Sí. Perdón, permíteme. Sí. Vale. En sus... ¿Lo puedes cerrar? Aquí. Perdón. Vale. Ahí.
En sus archivos he consultado alguna documentación para mostrarles, para este trabajo, lo tienen en internet, de colores y drogas, donde... Lo voy a poner a pantalla completa. Sí, donde estudié algunos de los herbarios que se conservan de los viajes que se realizaron a América en el siglo XVIII y cómo fueron cambiando los pintores y los estilos pictóricos de esos herbarios. He tenido amistad con el anterior director, con Ramón Morales, porque los dos coincidimos en el centenario del Quijote y hablamos en torno a su libro sobre las plantas del Quijote. He tenido situaciones curiosas aquí, porque di una conferencia sobre la percepción del paisaje hace muchos años, pero los organizadores lo pusieron a la misma hora que la final de la Champions entre el Madrid y el Valencia, con lo cual estábamos tres miembros de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, mi novia y yo. Y el jardín, y esto tengo que también decirlo, ha sido literalmente mi despacho al aire público durante la pandemia. Yo, como si quedaba con alguien, era en el Jardín Botánico. Así le poníamos... Estábamos al aire libre, respirábamos y poníamos algo de color a unos días tan tristes. Por eso comprenderán que me encuentro como en mi casa. Hubo un tiempo en el que los libros de viajes los escribían los poetas. Hubo un tiempo en el que los relatos fantásticos los contaban los cuentacuentos. Y hubo un tiempo en que los mapas los pintaban los pintores. Y ese fue el tiempo, la edad dorada de las leyendas de los mapas. Como va dicho, vivimos en una era de saturación de las imágenes. Los mapas son algunas de esas imágenes. Los mapas están de moda. Los consultamos en calidad de usuarios en las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. La ruta del GPS cuando conducimos, el callejero en Google Maps, el plano del metro en el smartphone. Las editoriales, afortunadamente, no dejan de publicar libros sobre cartografía. Las exposiciones de mapas menudean en archivos y bibliotecas. Los titulares de noticias dan cuenta de vez en cuando de robos sensacionalistas, lo que alguien llamó como Mangis Mapae, como por ejemplo los Ptolomeos de la Biblioteca Nacional y el Codex Calistinus de la Catedral de Santiago. Los medios de comunicación, la tele, la prensa, el cine, ilustran con mapas sus contenidos. Por tanto, el lenguaje coloquial ha hecho que la palabra mapa sea polisémica, porque hablamos con soltura de mapas de los afectos, mapas neuronales, mapas del poder, mapas del cuerpo, mapas del tiempo. Nos están atosigando al hilo del cambio climático con informaciones terroríficas, que no estoy negando el cambio climático, pero digo que fíjense que están ampliando el horario en los telenoticias, en los informativos, para darte la misma información una y otra vez. Y si llueve demasiado, hay desastres, y si hace calor, hay sequías. Y bueno, el cambio climático es más serio que el alarmismo inmediato de estos mapas del tiempo. En suma, la palabra mapa se ha convertido en un comodín cultural. Lo mismo vale para un roto que para un descosido. Y lo más importante, ya no se limita a la geografía, a la historia, a la navegación, sino que se emplea para todas las ramas del saber. Y lo que más nos atañe en nuestra vida diaria, los tenemos en la palma de la mano y creemos poseer el mundo. Es la misma sensación engañosa que tenemos cuando subimos
a la Torre Eiffel, al campanile del Giotto, a los rascacielos de Nueva York, ves la ciudad en maqueta y parece que tú eres el que dominas la ciudad. No deja de ser una percepción, como digo, engañosa. Ahora bien, los mapas forman parte de nuestra vida diaria para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque podemos buscar cualquier lugar en el mundo y para lo malo porque estamos siempre geolocalizados. Es otra forma de control. La palabra mapa, o en torno a la palabra mapa, los filólogos sostienen dos corrientes. Por una parte, hay unos que dicen etimológicamente viene del púnico, de los cartagineses. Y púnico significaba una tela que se agitaba antes de empezar un espectáculo de circo. En este caso no guardaría ninguna relación ni con la geografía ni con la historia. Pero es que por otra parte el diccionario de la lengua española, que es la otra corriente, dice que mapa viene del bajo latín y significaba plano de una finca rústica. Sea cual fuere la derivada, el caso es que los mapas son una forma de comunicación visual que se sistematizaron en el siglo IV a.C., cuando Anaximandro, en Grecia, fue el primero que plasmó en un plano gráfico lo que relataban los viajeros. Y a partir de ahí, los griegos dieron con la clave de un objeto que combinaba analogías y códigos, el mapa geográfico. Porque en un mapa que encontramos escritura alfabética, cifras, curvas de nivel, cursos de agua que van en azul, bosques verdes, carreteras rojas para las nacionales, carreteras amarillas para las secundarias, y todos sabemos que el número de población es correlativo al grosor de los puntos de las ciudades. Ahora bien, tanto en Anaximandro como en el GPS, lo que ha conservado el mapa es la misma lógica. Ha convertido lo irracional en racional, lo abstracto en concreto. Por eso, el trabajo de un cartógrafo cuando elabora un mapa hace un ejercicio de omisión. No puede poner en ese plano todo lo que conoce, todo lo que está viendo, porque quedaría empastado. Y nosotros, cuando contemplamos un mapa, hacemos un ejercicio de selección. Les voy a poner un ejemplo. Van ustedes de viaje por carretera, paran en una gasolinera y hay un mapa, o en un bar, o en un centro oficial. ¿Y qué es lo primero que hace alguno de ustedes o de su familia? Viene mi pueblo. Se van directamente a ver si viene su pueblo, su capital, el lugar donde es un ejercicio de selección. No contemplan, en un primer momento, la totalidad del mapa. Y sin embargo, los mapas tienen una vocación ecuménica, de intentar representar todo lo que se conoce en cada época de la historia. Un elemento, ya hablaremos de los códigos, pero un elemento muy asociado a los mapas durante mucho tiempo fueron las islas. No olvidemos que la navegación antes de la invención del avión y les puede sorprender también este dato, sobre todo la navegación de mercancías, antiguamente también de personas y de noticias, el medio más permeable era el mar, pero en la actualidad el mayor porcentaje de comercio de mercancías es el mar. Por eso los problemas de si los hutíes bloquean el canal de Suez, y por eso están muchas empresas buscando alternativas por África, que era la ruta que habían seguido los portugueses en sentido inverso. Bueno, las islas no solo las tenemos que contemplar como accidentes geográficos, sino que han servido de fronteras del miedo y de fronteras de esperanza. Por ejemplo, la última Thule en el norte escandinavo, eso permitió luego descubrir Groenlandia, o las Islas Afortunadas, las Canarias, que le sirvieron también como avanzadilla, primero para griegos y fenicios, y por supuesto desde Colón es el lugar, la plataforma que te impulsa hacia América. Luego veremos un mapa para que se den cuenta de que no tenían muy claras las distancias entre Canarias y América. Bueno, Colón recaló en todos sus viajes en las Canarias. Bien es cierto, esto se lo digo en bajito,
que tenía amores con amoríos con la gobernadora de La Gomera. Y los tres últimos viajes, bueno, pues ese, todo tiene su punto. Bueno, la Atlántida de Platón era una isla. La Utopía de Tomás Moro, y esta es su portada, no dejaba de presentarnos las islas como mundos cerrados, ideales y perfectos. A partir de ese tránsito de las cartas náuticas a los mapas propiamente dicho, vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la cartografía. Y lo primero que nos encontramos es que los mapas existen desde que existe el Homo sapiens. No se dieron en forma de pinturas parietales, como en Altamira, o como en Lascaux, o en Chauvet, pero sí en forma de grabados. Y fíjense, en el 2019, año también de sequía, previo a la pandemia, bajaron las aguas en Guadalperal, en Cáceres, y los arqueólogos encontraron un conjunto megalítico, parecido a Stonehenge. Y un arqueólogo observó, y ahí está muy bien la comparación, que una de las piedras tenía un grabado, pero no tenía sentido ese grabado. Lo comparó con los meandros del río y era un conocedor perfecto al detalle de por dónde discurría el cauce del mismo. Estamos hablando del 5000 a.C. Pero por poner otro ejemplo prehistórico de grabado de mapas, el de Bedolina, que está en los Alpes italianos, del año 2000 a.C., en él podemos reconocer figuras, por supuesto está subrayado en negro lo que es el bajorrelieve, ¿no? Figuras humanas, animales, casas, es un plano de una población prehistórica. ¿Qué ocurre con los pueblos que no tienen escritura? Cuidado, no tener escritura no es tener historia, tienen una historia oral. Los inuit, los pieles rojas, los el caso que traigo es de Oceanía. Pues que también elaboran mapas, y les he traído a colación este de las Islas Marshall. Eran muy celosos los nativos de estas islas en revelar que esto eran mapas. No se lo acabaron contando a los evangelizadores alemanes hasta el siglo XIX, que es cuando Alemania concurre en Oceanía al reparto de atolones. Y son cañas que están unidas por unos nudos que representan las islas del archipiélago. Y ellos los utilizaban para navegar. Hubo un noruego, de estos escandinavos que se salen un poco del puritanismo calvinista, que en los años 30 realizó una expedición y un documental que se llama Tom Kitty. No sé si han oído hablar de esta expedición. Él luego han hecho una película en color. Él lo que hizo es un barco, como se supone que harían los nativos de Oceanía, con troncos y con otros compañeros y solo con una vela, y partió de Perú y llegó por la deriva de las corrientes y los vientos a Oceanía. Era una forma de explicar pues cómo se pudo poblar un mar tan inmenso como el Pacífico. No resuelve determinados problemas, como por ejemplo las estatuas de la isla de Pascua. Pero tampoco voy a decir yo que las construyeron los extraterrestres, no dirán eso de mí. Hoy he leído en la prensa, yo no sé si es que ya nos cansamos de las desgracias que están ocurriendo en el tiempo, hoy la noticia de la guerra de Ucrania es que habían visto un ovni. Con un bombardeo que lleva 2 años en todos los sentidos y ahora ven un ovni. Bueno, tenían que ver una solución de paz. Los primeros mapas son cosmovisiones y muy humanos. Estamos en el creciente fértil, estamos en Mesopotamia, la cultura sumeria, Acadia. Este es el plano de la casa. En una tablilla cuneiforme tenemos el plano para acreditar que es tu propiedad, en una época en la que no existe el registro de la propiedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, estas civilizaciones crearon estas cosmovisiones, es otra tablilla, y eran los límites
que vienen ya descritos, ven el Tigris, el Éufrates. Mesopotamia en griego quiere decir entre ríos, el Tigris, el Éufrates, y una forma estrellada, porque eran buenos astrónomos, y coincide con su mito fundacional, la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. Hay una frase, a ver si lo encuentro, que es preciosa. No sé si han leído la epopeya, la han visto representada. Gilgamesh es el rey de Sumeria, pero decide ir a conocer el reino. ¿Hasta dónde llega mi reino? Entonces se embarca en una aventura, sale de la capital y llega a los límites. Y encuentra un personaje que ni tiene nombre. Se llama el barquero, un precedente de Caronte. Está en los límites entre la civilización y la barbarie. Y le dice el barquero: rey, no te obstines en recuperar la fuerza de tus primeros años, porque la flor de la vida y el remedio contra la angustia no existen. La vida se nos escapa entre los dedos, rey de Uruk, y lo único que puedes hacer es volver a tu casa y vivirla. Vuelve a su casa y funda toda esa serie de civilizaciones que se van a suceder en Mesopotamia. Los griegos eran un pueblo del mar. Ahí está, desde luego, la figura de Ulises, la Odisea, que ha quedado como sinónimo de viaje aventurero y lleno de pruebas por superar. De hecho, los griegos distinguían entre navegación y viaje. Para navegación tenían una palabra, periplous, el periplo. Para el viaje, que era un recorrido por tierra, tenían otra palabra, anábasis. Pero ellos apostaron por el mar, para crear esas colonias en lo que actualmente es Asia Menor, es Turquía, o para crear la Magna Grecia en Agrigento o Paestum. Vamos, de hecho, los templos de estos templos de Sicilia o de Nápoles son o están en mejor estado que los propios de Grecia. Y contrasta esta actitud, bueno, una cosa más acerca de los griegos. En época helenística fueron los geógrafos más avezados los que trabajaban en Mileto, en Alejandría, ahí vemos una reconstrucción de la biblioteca de Alejandría, y donde se dan las figuras de Eratóstenes, de Ptolomeo, que ya, no sé si hay terraplanistas entre el público, pero es que ya demostraron que la Tierra era redonda, era esférica, por la inclinación de los rayos del Sol y por otros tantos estudios. Decía que esta actitud griega contrasta con la actitud de los romanos, de sus herederos. Los mapas de los romanos, ahí los tenemos, son muy sosos, porque son itinerarios. ¿Qué es un itinerario? El Camino de Santiago. Una visión lineal del camino. A un romano no le interesaba si había plantitas o había animalitos o había, que da mucho juego a la hora de ilustrar. Lo que quería era que si había un problema de orden público, las legiones llegaran a través de las calzadas. Y están pensados para eso y para la propaganda política. Este mapa de Agripa estaba en el foro y, ya digo, no tiene adornos, no tiene colores, pero servía para que cuando un senador o un ciudadano romano acudía a las tertulias del foro, al pasar delante dijera: este es el imperio, pertenezco a este imperio romano. Imagino que los esclavos no pensarían lo mismo. Y también eran prácticos, los romanos eran muy pragmáticos. Este es el catastro de Roma, para cobrar impuestos. Está reconstruido porque se ha encontrado, saben que Roma es como Mérida, levantas la ciudad actual y está la ciudad antigua. Vamos, de hecho, ha habido mucha especulación, se habla de una cuarta mafia en Roma en torno a la construcción. El metro solo tiene dos líneas, porque cada vez que han excavado veían que los constructores, cuando encontraban una ruina, la tapaban con cemento armado inmediatamente para no tener que declararla como patrimonio. Bueno, pues el catastro se ha encontrado en fragmentos, pero sabemos que existió. Y esto es lo que les interesaba. Es un mapa que hace un monje, pero a partir de un monje medieval, alto medieval, pero a partir de mapas romanos.
la tábula peutingeriana. Y hay un profesor de Autun que recomendaba ya en aquella época dar las clases a los niños enfrente de un mapa para que tuvieran conciencia del tiempo y del espacio en el que estaban viviendo. Por cierto, los mapas han desaparecido, como saben, de las aulas. Todo lo contrario es el caso de los cristianos. Hay que tener en cuenta, los cristianos odian el mar. Perdón, los judeocristianos inicialmente odian el mar. Porque los judíos han tenido que luchar contra los filisteos, contra los fenicios, contra los pueblos del mar. Por eso la Biblia está poblada de seres monstruosos. ¿Qué hay debajo de ese piélago de agua? Pues está Leviatán. Está Jonás, que se zampó a la ballena, que se zampó a Jonás. Bueno, hay una diferencia. Raab, estos monstruos que amenazaban a los pescadores y a los pecadores. La historia de los viajes y de los mapas van de la mano. Y cuando Colón, luego volveré sobre esto, cuando Colón llega a América, es que antes ha leído el libro de las maravillas de Marco Polo, el libro de Mandeville, y lleva todas sus experiencias, sus visiones, las traslada a América, porque los mitos van a emigrar, van a pasar de un continente a otro. Por ejemplo, el rey San Luis, cuando va a participar en la última cruzada, que muere en el intento, antes de la batalla de Damieta, Francia no tenía entonces una flota de prestigio, y cuando caminaba frente a Cerdeña, los marineros sardos consultaban unos planos y decían, ¿y eso qué es? Bueno, pues para navegar eran portulanos. En cambio, los árabes sí recuperaron los conocimientos geográficos de la antigüedad, las figuras de Eratóstenes, de Ptolomeo. Ellos admitieron a Aristóteles, todo lo que no fuera en contra del Corán, era un saber que si se podía aplicar a la ciencia, pues lo admitían. De hecho, en filología hay muchos conceptos que vienen del árabe. La palabra almirante, como rango militar, astrolabio, para navegar, alquitrán, para calafatear los barcos. Y sustituyeron, como saben, los números romanos por los árabes. Pero es que tenían una especial inclinación hacia el mar. Pues hay dos factores que influyeron en esta querencia musulmana hacia los mapas. Una es la tradición del viaje. Empieza, se llama en época medieval, la rila. El viaje, porque el profeta empezó precisamente con la égira, empezó con un viaje. Y en segundo lugar, lo tenemos a la derecha, las caravanas que cruzaban el mar de arena, que era el desierto, y para lo cual utilizaban la brújula, para no perderse. Era el navegar, pero por el mar de arena. De ahí que los viajeros andalusíes, lo primero que hacían era ir a Damasco, donde estaba la casa de la sabiduría, para adquirir conocimientos. Pero una vez en Damasco, muchos de ellos, como Ibn Battuta y Ibn Jubayr, dijeron, ¿qué hay más allá? Vamos a conocer los siete mares. ¿Y qué decirles de una figura como Sinbad el Marino? Un personaje que aquí lo conocemos a través de la traducción de Galant de las Mil y Una Noches al francés en el siglo XVIII, pero los textos son altomedievales. Por cierto, hay un texto precioso de Álvaro Cunqueiro, si tienen ocasión de leerlo. Sinbad viaja de nuevo, Sinbad vuelve a las islas. Léanlo. Por otra parte, y esto se lo traslado, ¿qué diferencia hay en la percepción espacial entre un musulmán y nosotros? Presuponiendo que nosotros no es que seamos creyentes o no creyentes, somos occidentales. ¿Qué diferencia hay en la percepción espacial? ¿Se les ocurre? Nosotros, con independencia de la fe, viajamos sin reparos a lo largo del día, pero un musulmán tiene que mirar varias veces en dirección a la Meca para rezar. Luego tiene una percepción espacial
muy diferente a otras culturas. El Corán alentaba la navegación, el profeta animó a la conquista del mar, y para ello se necesitaban cartas náuticas, y la mejor será la de Al-Idrisi, que, como ha adelantado Félix, decía: yo confecciono mapas para la diversión de quienes deseen viajar por el mundo. Mis mapas son jardines de alegría. Bueno, estamos en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Es el paso de la geografía fantástica a la geografía real. El paso de las maravillas a las certezas. Y algunos de los mitos de los que hablábamos antes se van a hacer trizas. Y el Leviatán, que aquí vemos es un monstruo hasta la Edad Media, se convierte en el Leviatán político de Thomas Hobbes. Y las sirenas, que eran arpías en la época griega y que con su canto volvían locos a los marineros, y todavía hay sirenas y sirénidos en la época moderna, se dan cuenta los portugueses cuando bajan a Guinea de que son estos vulgares, manatíes, a los que cazan para alimentarse de su carne. Y a partir de aquí se recuperan o surgen dos escuelas cartográficas. Surge una escuela musulmana y una escuela cristiana. La escuela, bueno, ¿dónde surgen? Les tiene que decir algo. En la península ibérica y en Sicilia, donde están las fronteras entre el cristianismo y el islamismo. La escuela cartográfica musulmana recupera, como he dicho, a Eratóstenes, a Ptolomeo, la idea de esfericidad de la Tierra. Ya la retoma Azarquiel, un andalusí, en una obra titulada Tablas Toledanas, la labor de la escuela de traductores de Toledo, pero sobre todo Al-Idrisi, este es el mapa al que hacías mención. Al-Idrisi trabaja en una corte maravillosa, que es la corte normanda de Palermo. No sé si han visto la capilla real de Palermo, toda dorada, donde el artesonado lo hicieron etíopes, el dorado lo hicieron bizantinos, florentinos, un ejemplo de multiculturalidad. Y este mapa va a estar presente en el mundo musulmán, pues les pongo uno tunecino del siglo XV, se van a estar repitiendo su misma traza durante tiempo. Y por otra parte estaba la escuela cristiana, que tiene un problema, y es que estos mapas no los elaboran los geógrafos ni los cartógrafos, sino los teólogos. Los teólogos quieren meter las sagradas escrituras en la geografía, claro, no cuadra, y da lugar a estos mapas que se llaman TO, por la abreviatura Orbis Terrarum. Les pongo primero este beato, este es menos bonito, pero es de los primeros, es de las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Y se ve perfectamente la O, la T dentro de la O. Vamos a describirlo en uno más bonito, mejor ilustrado. Bueno, si yo soy un teólogo y tengo que situar sobre un mapa la parte más espiritual, más elevada, pues coloco arriba el paraíso, de donde brotan los cuatro ríos sagrados. ¿Les recuerda algo? Claustro de los monasterios, un pozo y cuatro caminitos, los cuatro ríos sagrados. Esos ríos se van derramando y hay una división tripartita del mundo en tres continentes, Europa, Asia y África, pero que corresponde no a la geografía, corresponde a los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam, jafemitas, camitas, semitas. Y en el centro está Jerusalén, umbilicus terrae, el ombligo de la tierra, en torno se ordenan los continentes. Esos ríos han ido a dar a un mar del medio, mar mediterráneo, mar del medio. Y en los extremos estaban las antípodas. Como no se sabía muy bien qué había ahí, durante mucho tiempo se creyó que los antípodas y las antípodas eran personas. Esto hasta el siglo XIV se creía, ¿eh? Nosotros ahora mismo tendríamos en Australia una persona similar, pero con los pies mirando hacia abajo. Similar a cada uno de nosotros. Evidentemente esto lo formularon los padres de la Iglesia, pero bueno, ya se descartó.
Pero como tampoco se sabía muy bien qué había, ahí se desplazaron los monstruos a las tierras ignotas. Bueno, en este contexto, una cartografía musulmana, una cartografía cristiana, se desarrollan y se intercambian leyendas orales sobre lugares legendarios. Les voy a citar tres de ellas. La primera es la creencia en el reino del Preste Juan de las Indias. Perdón, del reino del Preste Juan. En el Quijote ya se habla del reino del Preste Juan de las Indias, es decir, ya se le ha llevado desde Asia a América. Fíjense de cuándo es este mapa, 1558, y todavía se representa a un señor que se supone que fue evangelizado por Santo Tomás y que dirigía una comunidad de cristianos. ¿Dónde situarlo? Pues es que venía muy bien situarlo o en el Yemen, unido a los amores entre el rey Salomón y la reina de Saba, o en Etiopía. En cualquier caso, estaba en la retaguardia de Turquía. Era el aliado ideal para hacerle una pinza al Imperio Otomano. ¿Y esto ha tenido alguna creencia, alguna continuidad? Pero si esto es muy ingenuo. Lo vemos en este mapa, 1570, en vísperas de la batalla de Lepanto. ¿Ha tenido alguna continuidad? Pues sí, señores. Bob Marley y los Rastafaris y el Reggae, que en sus actuaciones aparecían, lo identificaban con el Negus o Rey de Reyes, y ahí lo tenemos en sus actuaciones. Esa es una de las letras que pueden deletrear. La segunda creencia o la segunda leyenda es islas iniciáticas. Islas donde si pasabas una prueba ibas al paraíso, ibas a lugares edénicos. Les cito dos. La de San Honorato en Lerins. Esta se puede ver desde el Paseo de la Fama de Cannes. Están allí desfilando las actrices, los actores, y enfrente está esta isla que actualmente los monjes que la habitan la han dedicado a la viticultura. Hay ferries que te pasan, es muy bonita. Pero mayor impacto tuvo todavía la de San Patricio en Irlanda, que es el patrón de Irlanda. Y vemos ahí grabados de la época cómo San Patricio se le ocurrió trazar un pozo. Por ese pozo empezaron a entrar algunos acólitos. ¿Y por qué entraban en ese pozo? Porque San Patricio dijo que quien llegase al final alcanzaría el purgatorio. Que no es el cielo, el purgatorio. ¿Cuándo se inventa el purgatorio y por qué? Pregunto. La geografía de la eternidad en el cristianismo tenía cielo, infierno y el limbo, para los niños que habían muerto sin recibir la extrema opción. Siglo XIV, la Iglesia necesita ingresos, crea un espacio intermedio del que solo se sale pagando indulgencias. Será una de las críticas de Erasmo y de Lutero y uno de los principios de la ruptura luterana. Entonces se inventó este purgatorio que ya San Patricio pues daba como una opción intermedia. Y la tercera leyenda es la isla de Jauja. La isla de Jauja, el país de la abundancia carnal, de la abundancia en el doble sentido, sexual y de comida, donde no se trabajaba, no había dolor, no había enfermedad. En este cuadro de Pieter Bruegel, que parece tan ingenuo, vemos que hay tartaletas en los tejados, un cerdo va corriendo por un lado, un pollo por otro, y hay tres personajes que están saciados y están durmiendo la mona. Cuidado con los personajes, fíjense bien. Uno tiene una lanza, es un guerrero. Otro tiene un libro, es un estudiante para cura. Y el otro tiene un mayal, es un campesino. Velatores, oratores, laboradores, los tres estamentos de la sociedad. ¿Dónde acaba la leyenda de Jauja? Porque yo he llegado a ver, tuve la suerte de tratar a Julio Caro Baroja, que vivía aquí al lado, y él me enseñó un pliego de cordel del siglo XIX. ¿Conocen los pliegos de cordel? Que son como cómic. Y entonces ya te daba la isla de Jauja como un viaje organizado que partía de La Coruña al mando del capitán Longares, ¿no? Te garantizaban la letra pequeña, lo que te iban a dar en el viaje y demás. Bueno, pues ¿dónde acaba? No lo pueden imaginar. En Pinocho. Pinocho tiene un capítulo que se llama La isla, el país de Jauja, y no es el país de la sexualidad, pero es el país de la abundancia de juguetes, y donde no hay maestros, y donde los niños hacen lo que les da la gana, y hacen pintadas subversivas. Por ejemplo, abajo la escuela,
pero escriben escuela con H, para fastidiar a los adultos. Es curioso cómo un mito que era campesino ha acabado en la cultura urbana y en la literatura infantil. Bueno, voy un poco más rápido, porque es que si no, no les cuento nada. A medida que vamos avanzando en los descubrimientos geográficos, van surgiendo neologismos para nominar a la flora y a la fauna y a los pueblos que se están descubriendo. Este es delicioso, les voy a poner dos ejemplos deliciosos. Marco Polo llega a China y dice, acabo de ver un unicornio. Dice, pero qué decepción. No era como en los bestiarios que me enseñaron en Venecia. Este era bajito, con un cuero chiquitín, y se refocilaba en el fango. Acababa de ver un rinoceronte. Y las jirafas, la palabra jirafa la trae un español. Ruy González de Clavijo, un embajador al que Enrique III dice, vete a Samarcanda y firmamos una paz con el gran Khan de los mongoles, volvemos a lo mismo y aislamos al Imperio Otomano. Llega a Samarcanda y él empieza a ver pasar animales que no conocía. Por ejemplo, no tiene la palabra elefante, no se veían desde Aníbal. Él utiliza en el manuscrito, dice, y vi pasar a dos marfiles, les llamaban. Y dice, y uno que le llamaban jirafa. Dice, y era luengo, con el cuello muy luengo, como un ciervo, a modo de ciervo. Dice, pero engañoso, porque parecía que estaba sentado cuando en realidad estaba de pie. Claro, la jirafa, en la otra imagen que tienen, fue un objeto de regalo que se hizo, en este caso, a Lorenzo el Magnífico, por el emir del Cairo. Los animales exóticos han sido formas de entablar relaciones diplomáticas. Los romanos lo hacían con los leones, los chinos con Chulí, con el oso panda. Pero estas leyendas se daban también a la inversa, en el mundo musulmán. Vemos aquí a Sinbad. Es un pasaje donde ha atracado en una isla, enciende fuego, la isla tiene hasta vegetación, y resulta que el capitán le dice, salid de ahí, que no es una isla, que es una ballena, que lleva tanto tiempo varada en el mar, que le ha crecido costra. La misma leyenda la encontramos en San Brandán. Va en busca del paraíso con unos monjes, es domingo, ofician misa, y al encender fuego, lógicamente, la ballena da un respingo y les lanza al aire. ¿Qué quiero demostrar con esto? Pues que desde Gibraltar a la China y desde la India hasta Irlanda estaban circulando las leyendas y las tradiciones. Pensemos que es una época sin internet, sin televisión, sin radio, sin móviles. Pues los peregrinos, los comerciantes de la Ruta de la Seda, los que iban a la Meca, los que iban a Jerusalén, había lugares como Alejandría donde se juntaban de distintas religiones, de distinta cultura, y para pasar el rato contaban cuentos y leyendas. Bueno, en el siglo XV tiene lugar una primera revolución cartográfica. Consiste en que se redescubre a Ptolomeo de Alejandría. Se le redescubre por un hecho azaroso, digo en Europa Occidental, porque ya comenté que los musulmanes no tenían ningún problema en consultarlo. El Basileus, o emperador de Bizancio, que era de la familia Paleólogo, Miguel II, envía a un embajador a Occidente. El embajador era un sabio, Manuel Crisoloras. Este señor vino aquí, al final acabó dando clases de griego y le enredamos mucho y le tuvimos mucho tiempo aquí, pero él venía a advertir a los hermanos latinos del peligro otomano, porque estaban empezando a conquistar Bizancio. Qué casualidad que en la valija diplomática tenía el mapa de Ptolomeo, y aquí se lo robaron, se le dio a la imprenta y entró esta forma de representación ptolemaica en Occidente. Por eso Rafael en la Escuela de Atenas le dedica este, donde están los personajes más insignes y los pensadores más insignes de la historia, le dedica esta imagen a Ptolomeo y a Eratóstenes. Pero ya estaba en marcha un nuevo tipo de mapas, los portulanos. Los portulanos se llaman así, del latín portus, cartas portulanas. Bueno, este tipo de cartas en principio nacen con un fin muy práctico, para navegar
de cabotaje en el Mediterráneo, que es un mar tranquilo, es un mar familiar. Bueno, un mar tranquilo. Decía Andrea Doria, dice, en el Mediterráneo, Andrea Doria es el almirante que participó en la batalla de Lepanto, que era genovés. Del Mediterráneo, dice, hay tres puertos seguros. Cartagena, junio y julio. O sea, era un mar familiar, pero bueno, había sus tormentas. Y entonces estos mapas iban delineando, ¿ven? La profusión de rótulos que hay de puerto en puerto, sin perder de vista el puerto. Hay dos escuelas, la genovesa de Pietro Visconti, que son más austeros, y la mallorquina, que es todo lo contrario. Están perfectamente iluminados, vemos abajo caravanas, reyes. Son una preciosidad. Y como son una preciosidad, las familias gremiales que hacían estos portulanos se olvidaron de actualizarlos. Y llegó un momento en que los compraban los reyes, los nobles, pero para tenerlos en un gabinete, no para llevarlos en la navegación, porque ya no eran útiles. El tránsito de los portulanos a los atlas modernos viene dado por el mapa de Juan de la Cosa. El lunes estuve haciendo una entrevista al conservador de mapas del Museo Naval, el lunes, y la hicimos delante del mapa de Juan de la Cosa, y hablando en torno a él. Está a caballo entre los... Bueno, antes les cuento. El martes salió en la prensa que lo iban a retirar. O sea, que quizá fue la última entrevista, si no lo habían retirado ya. Y en él aparecen pues las soluciones que... Hasta el año simbólico, 1500. Juan de la Cosa fue marinero, fue espía para los reyes católicos en Lisboa, que la gran rival de Castilla era Portugal. Y aparecen por primera vez las tierras americanas. Aparecen en verde, las ven en un lado. Porque era como se veían desde Cuba. Se veía una costa verde. No se sabía qué había dentro, ni animales, ni personas, no se sabía. Era verde. ¿Y cómo solucionaba los problemas? Pues, por ejemplo, ¿qué había en Oriente? No lo tengo muy claro. Pues entonces coloco a los tres reyes magos caminito de Belén, siguiendo la estrella, y allí los tienen, en la derecha. Resuelto el problema. Lo que has preguntado antes. Le voy a dedicar unas palabras a esto. Hace dos o... Ya tres o cuatro veranos, que nos vamos olvidando de la que por medio está la pandemia. Que decidí un verano ir a Troya. Veo Troya, lo que queda, con un caballo muy hortera que han puesto allí y con unos vestidos que alquilan, sobre todo los orientales, se visten de troyano y se sacan fotos subidos al caballo. O sea, una decadencia absoluta. Y la localidad más próxima era Kanakale, en turco, Galípoli, en griego, donde tuvo lugar aquella horrible batalla de la Gran Guerra, ¿no? Y voy por el paseo marítimo y me encuentro a estos monstruos. Digo, pero estos son los monstruos de Colón. ¿Cómo ha venido Colón a parar a Turquía? Y la historia es la siguiente. En Kanakale o Galípoli vivía Piri Reis, que es el mejor cartógrafo del Imperio Otomano. Su tío Kemal Reis era un almirante. Y frente a las costas de Palamós tuvo una batalla y apresó un barco español donde, mira por dónde, había cartas hechas por mano de Cristóbal Colón y un marinero que había viajado con él. Cogió las cartas y al marinero que iba en el lote y se lo regaló a Piri Reis. Y Piri Reis confeccionó el mapa más completo del Imperio Otomano, pero utilizando elementos que había dibujado Colón. Por eso los monstruos de uno y de otro coinciden. Son estos. Luego los vais a ver en Colón. Bueno, voy más rápido. Llegamos a... Uy, sí, es que estamos terminando. Permítanme 10 minutos más. Bueno, llegamos a América y en un principio no se sabía las dimensiones de qué es lo que se había descubierto. Entonces, los reyes católicos dicen, esto lo administramos como los problemas políticos que tenemos
el sistema de juntas. Hay un problema, la conquista de Granada, y yo reúno a vosotros porque sois mis consejeros y escucho vuestros consejos. Enseguida se dan cuenta de que no, que América tiene otras dimensiones, y encargan regular las relaciones con América al arcediano Juan Rodríguez de Fonseca. Este empieza a recoger los primeros mapas. Muchos se han perdido porque hubo un incendio en 1609 en la Casa de la Contratación. Y este lo dibujó Colón. Eran tan sencillos como eso, ir dibujando la costa. Estas islas, no sé si se ve el puntero, ¿se ve? Estas son las Canarias, esto es América. No tenía muy claro qué eran los meridianos y los paralelos. La Virgen de los Navegantes, si van a los Alcázares Reales, lo que queda de la Casa de la Contratación es la Virgen de los Navegantes, que bajo su manto están Carlos V, los hermanos Pinzón, Colón, etc. Pero a nosotros nos interesa otra cosa, lo que está en la base. Toda la tipología de barcos que se utilizaban en aquella época, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Báltico. Bueno, los Reyes Católicos crean la Casa de la Contratación y nombran piloto mayor a Américo Vespucci. Américo Vespucci tiene una misión, confeccionar el padrón real. Es el primer intento de Atlas Universal, el padrón real. Aquí tenemos un ejemplo, este está en el Vaticano. A medida que llegaban los capitanes, le iban dando los datos y él iba actualizando el mapa. Terminantemente prohibido hacer copias del mismo, porque era información sensible, información de Estado. ¿Alguien pudo copiarlo? Pues las potencias rivales utilizaron espías, asaltos de corsarios, asaltos de piratas, y algunos, de forma inocente, se hicieron con esta información porque fue utilizada como regalo de Estado. Carlos V se lo regaló a Baltasar Castiglione, y hay uno en Mantua, al Vaticano, al nuncio papal, hay otro en la que es precioso, el Planisferio Salviati, que está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, pero es el primer intento de Atlas Universal. Bueno, los portugueses intentan hacer lo mismo, crean una casa de India, la llaman Casa de India, es la Casa de la Contratación, e intentan hacer el padrón real. Pero no notan una diferencia. ¿A qué se parece esto? A un portulano. Estamos ya en 1571 y siguen trabajando como si fueran los portulanos. Voy a dar un salto enorme, si me permiten. Bueno, decirles que a medida que se van perfeccionando los mapas y que nace el mercado de los mapas, hay que crear unos códigos para poderlos entender. Los cartógrafos empiezan a utilizar códigos y algunos de ellos son pues los reyes, las banderas, la flora, la fauna, las islas, los faros. Faro viene de la isla de Faros, que estaba frente a Alejandría y tiene un doble significado. Es el faro que te alumbra en la noche, pero que te insufla la luz de la sabiduría, el mismo significado de la Estatua de la Libertad. Los colores de los mapas. Permítanme que les diga que los colores son la poesía de los mapas. Hablamos de los arrecifes del Mar Rojo, de las minas de Río Tinto, del Río Amarillo, del Cañón del Colorado, y los adjetivos son sus versos. El Nilo Azul, el Caribe Esmeralda, la Polinesia turquesa. Pero también esos colores, ve en el lado derecho un archipiélago de islas. Esos colores se traducían fácilmente. Quiero decir, una isla verde es que tenía agua. Una isla blanco es que no estaba poblada. Una isla con color de piedra preciosa, turquesa, zafiro, es que era muy valiosa. Una isla negra, lo utilizan ustedes en su lenguaje. Era un punto negro en la circulación. Era un punto donde podía haber accidentes, como ahora se emplea en el tráfico de automóviles. Bueno, elementos decorativos, hay mapas. Estos evidentemente no son prácticos. Estos mapas amorosos son para... Los mapas se convierten en un instrumento
del poder, de expresar los deseos universalistas de los mandatarios. Por ejemplo, la Galería de Mapas del Vaticano, no sé si la han visitado, es una preciosidad. Despréndanse del guía que les conduce y recréense en esta, porque expresa una idea de Dante. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, dijo: me gustaría caminar por los Apeninos para ver a un lado la caída hacia las ciudades del mar Tirreno y otra las del mar Adriático. Esta idea la plasmó Egnacio Danti, un cartógrafo, en la Galería de Mapas del Vaticano. Vemos algunos de los ejemplos. Y también en el... ¿Puedo...? Yo por mi parte... Sí. ¿Puedo seguir? Estamos encantados. Bueno, pues en, este es un problema de convivencia familiar, claramente. Estamos en el guardarropa del Palacio Vecchio de Florencia. Cosme el Joven, que fue el primero que tuvo... No Cosimo el Vecchio, no. El que fue el que fundó la dinastía de, o la saga, que no es una dinastía, de los Medici. Estamos en el 16. Cosme I, que va a ser nombrado gran duque. Se casa con Leonor de Toledo, hija del virrey de Toledo. Llega Leonor y... No hablo ya ni de machismo ni de feminismo, pero reordena el Palacio Vecchio. Aquí esto lo pinto de azul, esto lo... Y también vivía la suegra. Entonces, ¿cómo solventar esto? Comprando el Palacio Pitti, que es donde va a vivir Leonor de Toledo, y la suegra se queda en el Palacio Vecchio. Y Cosme tiene aspiración, es solo el gran duque de Florencia, pero tiene también aspiraciones universalistas, y encarga a Egnacio Danti, el que hemos visto antes, el del Vaticano, píntame todos los mapas del mundo. Lo está pintando, son mapas maravillosos, porque este señor era dominico, pero era hijo de matemáticos, había vivido en una familia cultísima. Y el hijo de Cosme I, cuando fallece, le caía fatal, este es un sabihondo, y le despide. Y contrata a un pobre monje que mal dibujaba y que solo había leído a San Agustín. Entonces, los tres últimos cuadros están llenos, es América, y están llenos de monstruos horribles. Yo digo, los turistas americanos, no sé, como se vean reflejados en esto, van pasando por allí y no dicen nada. Pero bueno, el Escorial, etcétera. Voy a avanzar un poco. Se convierte también la esfera en el símbolo del poder universal. Avanzo un poquito hasta llegar aquí. Los Atlas. Segunda edad de oro de la cartografía. Hasta ahora la figura de Atlas, el titán que sostenía el mundo, se empleaba para adornar. Ahí lo vemos sosteniendo el mundo. Era un adorno. El primero que utiliza la palabra Atlas como un conjunto de mapas es Gerardus Mercator, que idea este sistema de proyección con meridianos y paralelos. Es como si metiéramos un balón o una naranja, la Tierra, que además ahora sabemos que está achatada por los polos, pero entonces no, como si fuera una esfera perfecta, y la fuésemos desenrollando. Puede parecer muy pueril porque deforma a los continentes, pero ha sido útil hasta el siglo XIX para la navegación de punto fijo. Yo quiero ir de un lado a otro, me voy viendo las cuadrículas de los meridianos y los paralelos. Y un amigo suyo, Mercator, Ortelius, Abraham Ortelius, estos se conocieron en la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt de ahora de los libros es la Feria de Frankfurt desde que Gutenberg inventó la imprenta. O sea que, y tiene una sección de mapas. Entonces ellos eran cartógrafos, pero también comerciantes de libros, de mapas y demás. Se conocen ahí y Mercator dice, da tú el paso, anímate. Y este es el primer Atlas que sienta los principios canónicos para los Atlas que han llegado hasta nuestros días, que son un orden en la presentación de los continentes, es decir, primero el mapa mundi, luego Europa, Asia, África, ahora ya hemos ido incorporando la Antártida, la Luna, imagino que Mercurio y Marte los irán incorporando los continentes porque se están cartografiando. Y sobre todo el principio de actualización. Por eso en las escuelas cada poco, aparte de que sea un negocio editorial, pero cada poco hay que llevar nuevos atlas, porque ha habido nuevos mapas políticos, hay nuevos países,
se ha ido cambiando la configuración de la Tierra. Un personaje que ha pasado olvidado, Christophe Plantin, en Amberes. Les recomiendo que vayan a Amberes. No pidan nada por Globo, porque es la mayor ciudad de tráfico de drogas de toda Europa. Y utilizan ahora a los... Sí. Y bueno, pero tienen este edificio, que es la imprenta de Plantin. Plantin era francés, pero se afincó aquí y edita dos cosas muy importantes. La Biblia de... una Biblia políglota que le encargó Felipe II y el primer atlas de la historia. Y lo tienen allí. Y cada uno de estos edificios, de estos cuartos, es la división del trabajo, antes de Adam Smith. Uno es el cuarto de los impresores, otro es el cuarto de los que hacían la fe de ratas. Educó a sus hijas para que supieran desde niñas leer y escribir, porque de mayores iban a trabajar corrigiendo pruebas. O sea que fíjense la mentalidad. Bueno, su lema, constancia, labore e constancia, trabajo y constancia. En este contexto es en el que empiezan a tener éxito las enciclopedias, los atlas de lujo, pero ya no para llevarlas en un barco, sino para que el burgués, que es el que está, puede comprar estas colecciones de mapas, para que el burgués lo contemple en su gabinete de curiosidades, en su biblioteca, y cuando vea que hay barcos en el Guadalquivir o en el Támesis, diga, mis negocios están asegurados. Civitatis Orbis Terrarum, fundamental, porque es una panorámica de ciudades, pero en el primer plano aparecen costumbres, hábitos, trajes regionales. En este caso estamos en Sevilla y delante no ven a un cornudo con cuernos de reno que le va castigando porque ha sido condenado por la Inquisición, y delante va la mujer adúltera. Delante de Burgos, ¿por qué hay ovejas merinas? Porque se ha creado el consulado. La arquitectura militar. Las nuevas ciudades, Tenochtitlán, del Cervantes, cuando llega a Venecia, en el licenciado Vidriera, dice, no, me maravillan estas ciudades hechas sobre el agua. Había leído a Hernán Cortés, dice, Venecia, maravilla del viejo mundo, dice, México, asombro del mundo nuevo. Y poco a poco esos mapas te van dando cuentas, es que es una fuente fundamental para los historiadores, de las batallas, las batallas terrestres, las batallas navales. Aparecen los mapas de Orla. Parece muy inocente, el que está debajo es Felipe III, está dedicado a él. Parece muy inocente que aparezcan panorámicas en la parte superior y trajes regionales. No, porque aparecen por el orden de importancia. Primero Lisboa, luego Sevilla, luego Madrid, luego... Y los trajes son de Castilla, Aragón, Navarra, de los distintos reinos del imperio. Aparecen este tipo de mapas que están hechos a vista de pájaro, en una época en la que no podían utilizarse un helicóptero ni un dron. Entonces lo que hizo Pedro Teixeira, que es el que hace el famoso mapa de Madrid, que todos conocen, iba hasta... Solo son mapas de puertos, es decir, el interés era militar. Y se iba a una eminencia, a una altura, a una colina y desde ahí. Bueno, y esto voy a terminar con dos cosas. Esto me lleva a una consideración. Hay mapas que informan y hay mapas de espías que desinforman. Y les pongo un ejemplo. Se casa Isabel de Portugal, esta reina, que la verdad es que era muy guapa, no sé si conocen el retrato del Tiziano en el Museo del Prado, se casa con Carlos V, unas bodas de Estado en los Reales Alcázares de Sevilla, y su hermano Manuel I de Portugal tiene un detalle fraternal. Le regala el Atlas Miller, un atlas que había dibujado Francisco de Holanda, que era el miniaturista más importante de Portugal. ¡Qué entrañable! Pero qué buen hermano. Y en el Atlas le esconde dónde estaban las Molucas para que los españoles no llegaran. Así todo llegó Magallanes, pero era un regalo envenenado. Otro ejemplo de espía, Baden Powell,
¿Le conocen? El fundador de los Boy Scouts. Bueno, este en la Primera Guerra Mundial espía para Gran Bretaña y se ponía el traje de cazamariposas, de científico que iba a cazar mariposas, cogía el Oriente Express, se bajaba en los Balcanes o en Estambul y se adentraba con su cazamariposas o su Salakov, como en el TVO. Se adentraba en los bosques y desde ahí levantaba mapas de dónde tenían los turcos los cañones, las murallas y demás. Y luego los metía dentro de los dibujos de los insectos. Él tiene un manual del espía, que bueno, yo creo que exagera un poco, pero... Y se me ocurre otro ejemplo, y Josephine Baker. Espió para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Josephine Baker le dio, ella que trabajaba en París, en el Folies Bergère y tal, le dio por venir a Madrid. Bueno, ¿y ahora por qué va a hacer giras en Madrid? Y estaba constantemente viniendo de Madrid y tal. Y cuando tenía que pasar la frontera, a los guardias colaboracionistas franceses o a los alemanes se les caía la baba pidiéndole autógrafos. Y en la ropa interior llevaba documentos y mapas. Entonces estaba practicando el espionaje. Y termino pues, con algo que sacó Félix a colación. El analfabetismo, estamos en una época de sobreinformación y hay un analfabetismo cartográfico tremendo. Y no me refiero a la gente corriente, que tiene menos importancia. De vez en cuando hay programas de televisión, esto es un clásico de televisión, donde salen a una calle de Nueva York o de una gran ciudad, les ponen un mapa y les preguntan, ¿sabe usted dónde está Egipto? Y te confunde Egipto, que es una ciudad, con un continente. O me acuerdo cuando Ronald Reagan vino aquí, hizo una gira rápida por Europa y incluyó España en el último momento y le dijeron, tengo que decir unas palabras sobre España, ¿qué digo? Que es como California, admiro las naranjas y los vinos que se producen en este país. Bueno, lo preocupante es el analfabetismo cartográfico en los políticos, porque demuestra una falta de dominio de la geopolítica para gobernar. Y no quiero poner ningún ejemplo para que no crean que tomo partido por unos y por otros. Pero algunos son políticos sonados, que pensabas tú, pero eran tan serios y resulta que no tenían noción de... Bueno, en la pandemia hubo una política, que no voy a mencionar, que dijo, no sé si observan que el virus... es que me había olvidado yo de los mapas, pero el virus sigue un eje que va desde Madrid a Bolonia a Pekín. Bueno, un eje... Bueno, y luego se vio que fue una pandemia global. Bueno, pero termino citándoles a Alexandre de Mareches, que fue el jefe de los servicios secretos de Francia en la época de Mitterrand. Giscard d'Estaing, Mitterrand, estuvo bastante tiempo. Y este hombre, que tuvo que tratar con muchos dirigentes, entraba en el despacho y dice, yo cuando entro en el despacho de un mandatario, si veo cuadros, digo, puedo pensar, bueno, o bien que un asesor se lo ha decorado, o que es un tipo curioso, que bueno, me pueden gustar más o menos los cuadros, pero es un hombre de poca importancia, o una mujer. Dice, pero si veo que en la pared tiene colgados mapas, a ese hay que tomarle en serio, porque tiene un pensamiento geopolítico. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Pedro. Maravillosa la exposición, la presentación. Es verdad, viene en el libro, ¿no?, que los mapas callan más de lo que dicen, pero es una suerte escucharte, la verdad que sí, o sea, que no calles en absoluto, ¿no?, porque se nos echa el tiempo encima, si no seguiríamos, de verdad que sí. Y bueno, si les ha parecido interesante la presentación, está, por supuesto, muy bien contado en el libro, ha sido magníficamente expuesto, eso y mucho más, que en realidad está, lo venía pensando ahora, ¿no?, súper condensado, ¿no? O sea, está muy condensado porque son un montón de ejemplos como los que he ido poniendo a lo largo de la presentación,
hay más todavía de ellos, pero tampoco es un constante ir y venir de datos y nombres para nada, ¿no? Se van explicando cada uno de ellos, ¿no? Que lo hace verdaderamente interesante y se sigue muy bien el libro, ¿no? No se puede seguir bastante bien de seguido, ¿no? No es un libro de los que tengas que parar porque hay tanta información que tienes que descansarlo, ¿no? Sino que se sigue muy bien, ¿no? El libro. Así que por supuesto que le recomiendo enormemente a que lo compren y que lo lean, ¿no? Ya si les parece entonces, abrimos un pequeñín turno de preguntas o comentarios, algo que les haya llamado la atención, que quieran aprovechar que tenemos al autor aquí para trasladarle, como digo, una idea, un comentario, una pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero para alguna por lo menos yo creo que sí, si alguien se anima. ¿Alguna curiosidad de los mapas que hemos visto? De... Sí, sí. Bueno, te doy las gracias por tu exposición, porque me ha encantado, y quería preguntarte cómo se te ocurre la idea de hacer este libro. Espera. El adulto que les ha hablado es este niño. Que desde siempre me han gustado los mapas, yo soy doctor en geografía e historia, pero lo hablábamos antes de la charla, practico la interdisciplina de verdad, me interesa el arte, me interesa la filosofía, me interesa la literatura, y entonces toda la vida pues he ido haciendo acopio y pequeños trabajos en torno a los mapas y en torno a la interpretación histórica de los mapas. Y hablábamos de lo difícil que es luego llevar a la práctica la interdisciplina, porque sí está en este libro, pero seguro que ha suscitado recelos de algunos departamentos de la universidad donde el arte es cosa mía, la geografía cosa mía, la historia antigua mía, la medieval, bueno. Y también hablábamos de las dificultades luego de publicar en una editorial, porque las editoriales tienen pues una colección de literatura, una de arte, otra de historia, y te aparece una cosa así, ¿y dónde va? Al apartado de Varia, le decía yo a Félix. Muchos no tienen apartado de Varia. Entonces es pasión, pero también por otras cosas, pues no solo los mapas. A propósito, tú lo habías comentado... les animo a cartografiar la literatura. Les voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. Cartografía en la literatura. Ustedes leen una novela y mentalmente van poniéndole rostro a los personajes. Por eso son tan difíciles las adaptaciones al cine, porque tú ya tienes tu rostro, tu voz, tienes todo esto. Pero también vas pasando por ciudades y no las vas hilando. Pero si eso lo pones sobre un mapa... te salen otras lecturas. Por ejemplo, Sherlock Holmes. El primer libro de Conan Doyle, el primero, con estos personajes, con Sherlock y Watson, lo sitúa en los bajos fondos londinenses. Y no vende un libro. Que haya crímenes en los bajos fondos, en las orillas del Támesis, pues es lo más normal del mundo. Segundo libro, aprende la lección y lo sitúa en la City, donde viven los señoritos. Y que unos señoritos... tan respetados, los gentlemen, cometan ese tipo de crímenes, despierta el morbo. Y además son los que pueden comprar libros y los que saben leer. Y a partir de ahí tiene un éxito tremendo. Otro ejemplo. Los escritores del siglo de oro español. López, Cervantes, Quevedo. Ahora, no en esta alcaldía, desde hace muchas décadas, se le empezó a llamar el barrio de las letras. Con esos rótulos, y parece que era un sitio digno de alta cultura y demás. Bueno, la calle Huerta se llamaba calle Cantarranas, porque era donde estaban los desagües de Madrid. ¿Y por qué vivían ahí los escritores? Porque eran los alquileres más bajos de Madrid, no porque fueran los ingenios excelsos que luego hemos reconocido. Y un último ejemplo, este pictórico, los impresionistas. Me encanta el movimiento impresionista y lo he estudiado en detalle, y si cogemos un mapa del Sena vemos que va haciendo meandros hasta desde París hasta la desembocadura en el Abre.
Y los impresionistas cada vez iban viviendo más lejos de París. Y yo había leído algún libro y dice, es que iban buscando nuevos paisajes. No, es que el precio del suelo va bajando y lo que iban es buscando alquileres más baratos hasta que ya triunfan. Y, por ejemplo, Monet se construye ese paraíso maravilloso de Giverny, pero ya no fue un capricho personal el tener un pequeño paraíso de plantas donde pintar, y se tiró 30 años pintando nenúfares porque ya tenía dinero. Era por voluntad propia. Los otros era porque les iban desahuciando de las casas. Cartografía en la literatura. Sí, sí, sí. No, son maravillosos los ejemplos, ¿no? Y hay alguna parte también, ¿no? Yo creo que le dedicas a Madrid, ya lo has comentado, de huertas, pero también, como esos barrios bajos y esos barrios fondos, aparece también Pío Baroja, ¿no? Haces alusión a, ¿no? a su trilogía, ¿no? La busca, ¿no? Y demás, ¿no? Y luego también me llamó la atención porque aparecen las verbenas, ¿no? Y como en un sitio como este, haciendo referencia a la propia planta, ¿no? De las verbenas, ¿no? De ahí viene. Sí, o sea, sí. Está plagado de ejemplos, la verdad, que yo no puedo más que recomendar la lectura del libro. Luego resulta que todo es más lógico. Por ejemplo, si trazan el mapa de la picaresca, quitando el Lazarillo, ¿no? Que empieza en Salamanca, acaba en Toledo, pero el resto, la pícara Justina, la Mateo Guzmán de Alfarache y tal, resulta que los pícaros se mueven entre Madrid y Sevilla. Es lógico, es donde llega el oro americano, donde hay bolsas que robar, Madrid, Sevilla, la corte y la capital comercial. Y por el camino resulta que había bandidaje normal, y que dura hasta la época de los bandidos de Despeñaperros. Es donde podías asaltar a la gente que estaba trasladando caudales desde Sevilla a Madrid y desde ahí a Europa. Muy bien, no sé si alguien más se anima o ya lo damos por... Disculparme que voy a ver un segundito si tenemos alguna pregunta. No sé si José Antonio, Carlos, ¿no? Ah, vale, o sea, no es que hemos terminado ya en el streaming, ¿no? No. Ah, vale, no, preguntaba por si hubiera alguna pregunta. No, vale, perfecto, vale. Pues ya sí que lo dejamos aquí, damos por finalizada la presentación. Bueno, ay, se me ha olvidado una cosa, que es que además, según lo he escuchado en la presentación, no quería dejarme pasar, si me lo permiten, bueno, agradecerle su asistencia. Le voy a pedir, te voy a pedir, Pedro, que terminemos la presentación leyendo un pequeño fragmentito del libro, el que quieras, el que elijas. Igual te pillas un poco como de sorpresa, pero me ha parecido, lo hemos hecho en otra ocasión, pero igual te pongo en un aprieto. Ya me pilló, ahora se va a descubrir que no lo he escrito yo, no sé ni el índice. No sé ni el índice. Un fragmentito sobre el momento. Yo leí la parte final del libro porque, bueno, hacía alusión a todas las cosas que son los mapas, ¿no? Que pensamos que en una imagen la cantidad de, ¿no? Pedro hablaba de la acepción que da la Real Academia de la Lengua, ¿no? Pero son tantas cosas las que se recogen y las que, ¿no? y se saben con los mapas. Bueno, pues dedicado, si me permitís, a todos, por supuesto, pero hubo una definición sobre la importancia de las mujeres en la prehistoria, porque tenían el secreto y el misterio de la vida. Entonces, voy a leer este fragmento con una cita de Philippe Sauvier, que tiene un libro titulado Mujeres, mitologías. Dice así: la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar, decía John Berger. Y a la primera que mira es a su madre. Las cuevas prehistóricas son en sí mismas úteros de la madre tierra. Unas entrañas de la naturaleza que, haciendo las veces de refugio y hogar, santuario y necrópolis, albergaron las primeras imágenes hechas por mano del hombre. Solo precedidas por los zarpazos que dejaron en sus paredes las garras de los osos cavernarios.
Algunas de las pinturas rupestres y las estatuillas de Venus son símbolos de fertilidad. Los primeros humanos las crearon cuando Dios era nuestra madre. Tal lo evoca Philippe Sollers. Al principio era la madre, la tierra madre, y la fascinación humana ante su fuerza dispensadora, subterránea y enigmática. No entendemos nada de la novela que es la historia si no sentimos el peso del tiempo, del cavernoso y repetitivo largo periodo de los cultos femeninos maternos. Y Dios, por consiguiente, ha sido, es y será nuestra madre, la de todos. Ya les llamemos tierra o naturaleza. Dios ha sido una mujer y permanece la mayor parte del tiempo a nuestro alcance, en los sueños, en los fantasmas, en las ilusiones trágicas o cómicas. Muy bien, pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación, si quieren. Gracias. Muy bien, Pedro.